Bueno, y por supuesto su equipo, Arkansas, querrá dedicarle la victoria en este enfrentamiento. Adelante, Juan Arango, con las presentaciones. Welcome back as we get ready for yet another encounter here in San Diego in the Pro Paddle League. As this encounter has the Arkansas Matrix facing off against the Houston Bolts. We'll start out, as always, with the visitors. And, of course, ladies first. As first and foremost, we'll give a round introduction. Of course, lady from Madrid, none other than Claudia Fernandez. Claudia Fernandez. And of course, her partner from Cáceres, Extremadura, Spain, Lorena Rufo. Also from Madrid, Pablo Garcia. And from Hurlingham, Buenos Aires, in Argentina, Alex Chuzas. And now it's time to introduce the Arizona Matrix. Of course, some of them don't need an introduction. From Cartagena, Murcia, Patricia Llaguno. From Paraná, Argentina, Maria Catalina Tenorio. From Sevilla, Gonzalo Rubio. And of course, also from Sevilla, Mario del Castillo. Best of luck to both. And ladies and gentlemen, enjoy this match here in the Pro Paddle League. Bueno, pues presentaciones hechas, Peter, y obviamente el apoyo fundamental que va a recibir el equipo y, por supuesto, nuestro abrazo para todo. Mira, fíjate ahí la camiseta que le van a hacer al grande Charlie Moon, su equipo, el equipo de Arkansas, que va a mostrarla, un gesto enorme por parte de todos. Gonzalo Rubio, Cata Tenorio, Pati Llaguno y Mario del Castillo mostrando la camiseta de Charlie Moon, que está con nosotros, Peter. De pensamiento, de palabra, lo tendremos muy cerquita de nosotros. Le deseamos toda la suerte del mundo a Charlie Moon. Que se recupere cuanto antes y que lo va a lograr, que lo va a conseguir. Enfrentamiento que tenemos, el primero, Peter. Sí, un fuerte abrazo de nuevo para Charlie. Qué bonito gesto del equipo con la camiseta del bueno de Charlie Moon. Y ahora que arrancamos, ¿no? Después de, bueno, de que se comparta esta historia, que creo que muchos conocí, y los que no, pues creo que era merecedor, ¿no?, de conocer esa batalla set a set, que es inspiradora, ¿no?, para cada uno de nosotros, y es un golpe de humildad también. Y bueno, en cuanto al partido, tenemos a Arkansas Matrix frente a Houston Bolts. Tenemos a Claudia Fernández, que debuta aquí junto a Lorena Rufo, frente a las míticas Patti Llaguno y Cata Tenorio. Unas Patti y Cata que jugaron absolutamente todos los partidos de los enfrentamientos de Arkansas, que consiguieron clasificarse en las ocasiones, que lo hicieron de una manera fantástica junto a sus compañeros Gonzalo Rubio y Mario del Castillo. Empezará con el partido femenino, un partido muy importante porque la clasificación en este enfrentamiento, la clasificación es de Arkansas como quinta con 950 puntos, mientras que Houston Bolts están novenos, están penúltimos, así que Houston necesita clasificarse, necesita meterse entre esas cuatro mejores parejas, mejores franquicias. Sí, señor. Ahí está Lorena Rufo. La jugadora extremeña de Cáceres, Patti Llaguno. Bueno, pues el partido es claramente lo que sería el reflejo de la vida, ¿no? La juventud contra la experiencia, Peter. Qué bonito, sí, me ha quedado, ¿eh? Te ha quedado fabuloso y sin ninguna duda. La experiencia de Patti Llaguno
y de la buena de Cata Tenorio frente a una revelación como es Claudia Fernández, al igual que Lorena Rufo. Bueno, pues vamos a ver un partidazo en directo, Lorena Rufo y Claudia Fernández, que se van a enfrentar a Cata Tenorio y a Patty Yaguno. Ahí tenemos la presentación del partido, Peter en pantalla, los Houston Bolts que se enfrentan a Arkansas. Y de momento esta serie, este primer enfrentamiento, si te tuvieras que mojar, ¿qué dirías? ¿Cómo te gusta que me moje continuamente? Para eso te pagamos, Peter. Es increíble, tú no me pagas, ¿eh? Bueno, venga, te voy a dar... Oye, es que está difícil, ¿eh? Voy a decir por la necesidad que tienen y con la nueva incursión y lo bien que está jugando en especial Claudia Fernández junto a Lorena Rufo, voy a decir Claudia Fernández y Lorena Rufo 52,5% frente a un 47,5%. Bueno, hay que decir que Claudia Fernández, que no vino a Miami, sí que ha venido ahora aquí a San Diego y de momento vamos a ver cómo se adapta a jugar con Lorena Rufo, que ya estuvo en Miami. Sí, hay que decir que la experiencia es un grado y que al final el adaptarte a estas circunstancias, a esta situación, al viento, pues se puede jugar en favor de unas Patty Yaguno y Cata Tenorio que se mueven muy bien, ¿no? Teníamos nuestras dudas, a lo mejor en Miami, cómo se iba a adaptar la buena de Cata Tenorio, que había estado fuera del circuito profesional, cómo se iba a adaptar, ¿no? Frente a estas nuevas parejas, estas jugadoras con un pádel diferente, y lo hizo de manera formidable, jugó una auténtica barbaridad Cata Tenorio junto a una Patty Yaguno que está en otra juventud, ¿no? En su segunda juventud está jugando a un nivel también muy, muy alto y desde luego está haciendo un año espectacular también. Anda que no he comentado yo partidos con Cata Tenorio, Peter. Anda que no he comentado yo partidos con Cata. Y yo pensando, digo, bueno, no volverá a jugar. Y de repente me la encuentro jugando torneos, que si de UPT, que si ahora la propa del League. Digo, pero bueno, Cata, se ha venido hasta con su hija. Tú imagínate, su hija ya de 14 años. Sí, mucha ilusión, Cata Tenorio. También una... Tiene muchos perfiles. Creadora de contenido, comentarista... Sí, es como tú. Sí, no quiere abandonar nada. Lo único que quizás dentro de la pista algo mejor se le ha dado. Por cualquier cosa, ¿eh? Pero por detalles. Por detalles, una número uno. Claudia Fernández, la madrileña del año 2006. Jovencísima también. Es de esa camada de jugadoras, pues igual que Andrea Austero, igual que Alejandra Alonso, jugadoras que van a ir destacando y que por supuesto tienen el futuro para ellas. Sí, es presente y futuro de este deporte, una Lorena Rufo que ya lleva consolidada varios años, una Claudia Fernández que sin duda pues ha sorprendido al mundo, un nivel que está demostrando una madurez impropia de su edad. ¿Te hubieras creído que iba a conseguir esos resultados con Gemma Triay a priori sin saber nada de cómo iba a pasar? Bueno, fue una apuesta muy valiente. Es verdad que Claudia Fernández es una de esas jugadoras que ha demostrado tener un gran nivel, pero siempre es complicado, ¿no? El afrontar estos retos y que salga como le ha salido a Claudia Fernández no es nada sencillo. Podríamos decir, bueno, sí, pero la realidad es que lo normal es que te cueste más, ¿no? De lo que le ha costado ella y rápidamente se adaptó muy bien a su compañero. Bueno, pues ya sabes, Peter, que aquí nosotros estamos atentos a todo, absolutamente a todo. No solo lo que pasa en esta pista central, sino también a lo que ocurre en la pista 2, en el gran stand. ¿Y qué pasa, Peter? Bueno, que está a solo dos puntitos Toronto de confirmar la eliminatoria, porque ganaron en el partido femenino remontando después de ir set abajo y ahora están a solo dos puntitos de lograr esa victoria en el enfrentamiento Toronto Polar Bears. Pues efectivamente, están en el super tie break. Barahona, Pincho Fernández, disputándose el todo por el todo frente a los chicos de Miami. Mira, Pincho. Se nota cómo se mueve la pelota con el viento. Ahora sí llega el error de Barahona. Se agarran. Los chicos de Miami Padel Club no han traído ni a John Sanz ni a Agustín Tapia, pero están haciendo sin duda un gran papel. A priori son los underdogs de este partido, pero ¿cómo, Peter? Que están los underdogs. Ahí está. Están muy cerquita. Pues ahí está Barahona al saque en este super tie break, que vamos a ver si se decide a favor de Toronto.
8-6 de momento en este super tiebreak a favor de Toronto. Toca Barahona. Pueden confirmar, como decía efectivamente Peter Consuegra, la serie. Si ganan este partido masculino, los chicos de Toronto, ya ganaron las chicas, ya ganaron Marina Guinar, ya ganó con Victoria Iglesias. Ojo, porque se ponen 8-7, recuperan dos mini breaks y ahora son ellos los que tienen servicio, Mercadal y Rivera, para ponerse con 9-8 si son capaces de firmar sus dos servicios. Pues vamos a ver si lo consiguen, vamos a ver si lo hacen. Mercadal y Rivera estrella la pelota en la faja y ahora sí, es punto de partido para Pincho Fernández, el extremeño, y para Barahona, el madrileño. Así que vamos a ver si lo consiguen. No se lo pueden creer. Ahora esa volea, fíjate, después de la buena acción. Sin embargo, son dos puntos de partido, dos puntos de eliminatoria. Dos puntos de eliminatoria que tienen en su amanecer ahora mismo Barahona y Pincho. El primer saque no es bueno de Rivera. Va con el segundo. Rivera estrella esa pelota en la red y se hacen con el partido. Barahona y Pincho Fernández se hacen con el enfrentamiento directo porque acaban de conseguir los chicos el masculino también su partido, con lo cual ganaron el femenino. Marina Guinar y Victoria Iglesias ganaron el masculino. Ahora Pincho Fernández y Barahona pues ya lo tienen en su poder, Peter. Sí, excelente. Fíjate que le dieron vida, le dieron emoción. A priori habríamos dicho que Pincho y Barahona iban a hacerse con el partido masculino, pero estuvieron muy cerquita Mercado y Rivera, aún así finalmente cayó del lado de Toronto Polar Bears, que han sabido remontar ambos partidos y se han hecho con la eliminatoria. Bueno, pues va a comenzar. Estamos en todos lados, como dice nuestro gran productor Dani Totani, el que está atento a todo, el que está listo para decirnos y para llevarnos, para guiarnos en todo lo que acontezca, no solo en esta pista central, sino también en el gran stand en la pista 2, porque no queremos perdernos absolutamente nada de lo que ocurre en esta Pro Padel League. Arranca el partido femenino, arranca el partido entre los Houston Ball y Arkansas. De momento, este primer enfrentamiento femenino de la serie que tenemos por delante y que se queda antoja, pues muy, 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 muy guay. La verdad que no podríamos decirlo mejor, ¿no, Peter? Sí, es un partido muy entretenido, interesante. Lo comentabas anteriormente, experiencia frente a juventud. Dos estilos diferentes de pádel, uno más explosivo, podríamos decir, más atrevido, otro más de orden, de control. A priori, estas condiciones de juego benefician más el orden y el control, la solidez de Arkansas. Pero hay que verlo, ¿no? Porque el nivel que están demostrando Lorena Rufo y Claudia Fernández es muy alto. A priori, ya decía antes, por trayectoria de los últimos torneos, son favoritas, pero está muy igualado. Le pega Lorena Rufo. Mira, 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 mira lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer Patty Yaguno Zielinski aplicando el método. Nada más empezar el partido, Peter, pero bueno. El método Zielinski, que tan buen resultado se está dando. ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta el método? El método. Ese método tiene magia, Peter. Sí, está. Fíjate, fíjate en la repetición. Tiene un nivel muy alto. Mira lo que hace, pim. Y la deja dormidita, cerquita de la faja. Lorena Rufo que le pega. Y es así que pasa. Pues entre juventud y experiencia, Peter, tú estás a la mitad ya, ¿eh? ¿Cómo te gusta venderte conmigo? No, pero es que yo te he visto esta mañana echándote cremitas y tal. Y digo, hay pero que cuidarse, mira, hay que cuidarse. Si es que, aunque lo intentes evitar, los 30 te están llamando. Están llamando, están toc toc. Están llamando a la puerta. Bueno, los aguantamos. No te voy a mentir, yo también me he hecho. Pero nadie, bueno, nadie lo dudaba. Claro, efectivamente. Lorena Rufo. Cata Tenorio desincrusta esa pelota que dio a la reja y esa de Claudia que no pasa. Pues fíjate que arrancan con tres opciones de break y alguno Tenorio. Sí. Lorena Rufo. Patty Yaguno, pues lo consiguen a la primera, Peter. Madre mía, cómo han empezado las chicas de Arkansas. Cata Tenorio y Patty Yaguno haciendo el primer juego
de este partido. Nada mal. Sí, se precipitó un poco ahí Lorena Rufo, intentó acelerar, sorprender, pero Patti Llaguno estuvo muy inteligente, rápida e intuitiva para conseguir finalizar con esa recuperación de remate y poner el 1-0 a su favor. Bueno, pues vamos a ver cómo consiguen. Efectivamente es una pista que, como tú bien decías, Peter, ahora mismo beneficia a las chicas que tienen control y en este caso son Cata Tenorio y Patti Llaguno las que en este momento están haciendo lo propio para haber conseguido el primero. Sí, digamos que no dependen tanto de la definición porque no son jugadoras que acumulen tantos winners. Es verdad que Patti quizás sí que tenga algo más que Cata, pero son más de encontrar los errores en sus rivales. Y es cierto que Lorena Rufo y Claudia Fernández son unas jugadoras que sí que tienden a generar más que sus rivales. Entonces aquí, con estas condiciones de pista, por lo que decimos que beneficia más ese juego sólido, ¿no? Con el viento, el sol, no es tan rápida, entonces permite más el manejo. Al saque, una leyenda de este deporte, Cata Tenorio. Le pega con todo y la saca por 4. Tenorio, la argentina. Hay curiosidades en el mundo del pádel, Peter, como por ejemplo Cata, que hemos conocido a su hija, y su hija nos ha confesado que no le gusta nada el pádel, que no juega, que no lo ve, que no lo sigue y que, pues bueno, ve a su madre porque es su madre, que si no, tampoco la vería. Bueno, al final habrá vivido el pádel desde pequeña y por mucho que tu madre haya estado jugando durante toda la vida, pues así son las cosas, ¿no? Seguramente a Cata pues le gustaría que le gustase más, pero... ¿Tú te imaginas que a tu hijo no le gusta nada el pádel? Puede ser, puede pasar. Ser, puede ser. Estoy preparado. No lo perdonarías. Nah, sí, sí. Se queda en la faja esa pelota de Patti Llaguno. Esa de Loreno Rufo no pasa. Buena bajada. Muy bien, la ha hecho jugar por debajo de la red a Lorena Rufo, lo que ha complicado la devolución. Y de ahí el 30 iguales. Esa pelota se marcha de Claudia Fernández. Y atención porque tienen ahora la oportunidad Cata Tenorio y Patti Llaguno con su saque de confirmar el break conseguido anteriormente, el inaugural. Patti Llaguno por el medio, toca Lorena Rufo, muy inteligente, acelerando el punto, la jugadora extremeña, globazo sobre Cata Tenorio. Lo rescata bien la argentina, desde el fondo, basculando muchísimo. Patti interviene cruzándose. La pelota al medio. Cata Tenorio con fuerza sobre Claudia. Se queda en la faja esa pelota de Cata Tenorio. Y por lo tanto es Jus, 40 iguales. O lo que es lo mismo, punto de oro, Peter. El primero del partido. Encontrando ahora sí el error de Cata, siendo más sólidas desde la defensa. ¿Y quién resta ahora, Javi? Pues dímelo tú. La buena de Claudia Fernández. Ahí está. Vamos a ver cómo se negocia globazo. El primer punto de oro. Vaya globazo se ha sacado Lorena Rufo. La que ha devuelto Cata es tremenda. Toca de nuevo Cata sobre Lorena Rufo. Deja que entre en pared Patti Llaguno. A la media vuelta. La pelota al rincón. Toca en pared, le pega con todo. Y se le marchó a Lorena Rufo esa pelota. Por lo tanto, el 2-0 ya está en el luminoso. Confirman el break conseguido anteriormente las chicas de Arkansas y se ponen por delante en el luminoso. Pues sorprende un poquito este inicio, ¿verdad, Peter? Sí, al final están llevando a su terreno el partido ya uno y Tenorio. Están encontrando errores por el lado de Fernández y Rufo. Es cierto que solo el inicio
y tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tienen que encontrar ese equilibrio entre los winners y los errores no forzados. Es complicado ser agresivo, es complicado encontrar el remate por lo que se mueve la bola. Si son capaces de reducir esos errores, el partido va a estar por el lado de Claudia y de Lorena Rufo. Pero claro, si van acumulando dos errores por juego, si cometen esas imprecisiones, pues seguramente sí que pase por el lado de Yaguno Tenori. Qué inteligente y con qué suavidad, con qué mimo le dio Lorena Rufo. Claudia, sobre Cata Tenorio, interviene Patti, buscando el huequecito en esa derecha de Claudia Fernández y encontrándolo. Hizo bien la transición, pero ahí corres mucho peligro porque tienes que jugar cada bola muy fina y ahí Claudia Fernández la levantó a la volea de derecha de Patti y alguno que no dudó en cerrarlo en el paralelo. Lorena le pega con todo, no sale la pelota. La mantiene viva Cata, que bien lo hizo. Vio que estaban retrasadas al fondo de la pista Lorena Rufo y Claudio Fernández y aceleró el punto la jugadora argentina. Qué inteligente Tenorio. Fíjate, es verdad que el globo quedó muy corto, pero sabe elegir muy bien el momento en el que acelerar la pelota. La experiencia te da esa clase de cosas, Peter, aunque esta la traía de serie. Sí, son muy incómodas de jugar Yaguno y Tenorio. Se equivocan muy poco, eligen muy bien los tiros. Juegan con mucho globo. Claudia le pega, va a llegar Cata de vuelta y se le queda en la faja. Pues era una excelente oportunidad de Tenorio y de Yaguno de tener otro nuevo punto de break. Ese remate no fue tan bueno porque le quedó cómodo a Tenorio, pero finalmente se quedó en la red. Claudia Fernández. La pelota al cielo de San Diego va a dejar que bote Patti Yaguno. A la media vuelta Lorena Rufo. Interviene de nuevo Patti. Claudia. Le pega a Patti. Tapa bien, muy bien Lorena Rufo. Vaya globo que se ha sacado de encima. Rufo. ¡Qué bien! Lorena Rufo. Sensacional ahora para poner el 2-1 en el marcador. La jugadora extremeña. Nos vamos abajo a banquillos. Tiempo.
que no sé qué piensas tú, Javi, pero va a ser un partido lo muy contrario disputado. Ah, vale. Sí, sin duda va a ser un partido que se avecina largo. Hemos tenido ya un super tie break. Para la gente que se acaba de incorporar, hay que contárselo. Fue en el primero, además, el primero de la mañana. Y no lo descarto en este, la verdad. Lo cierto es que, aunque haya habido un break muy tempranero por parte de Arkansas, creo que vamos a ver mucho contrabreak, muchos juegos disputados. Bueno. Qué maravilla. Aplaude la gente en la grada la barbaridad y la genialidad que acaba de hacer, sí, aplicando el método Patty Yaguno-Zielinski. Qué barbaridad. Fíjate, con retroceso incluido, esa dejada perfecta de Patty Yaguno. Qué maravilla. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Patty. Para mí, el punto del día. Sí, sí, desde luego. Si nos está escuchando Dani Totani. No lo podemos incluir como el Adidas Smash of the Day, pero desde luego ha sido una excelente dejada. Dejadita of the day. El drop shot. Es otro error. Y ahora sí, el 40-0 de Yaguno Tenorio. Recordamos, tuvieron un punto de break que no pudieron aprovechar con el punto de oro. Un remate que le quedó a Lorena Rufo, que no consiguió impactar adecuadamente y que supuso el juego en favor de Arkansas. Patty Yaguno levantando el globo sobre Lorena Rufo. Es perfecto. Incluyendo también el viento. También lo hace Lorena Rufo. Levanta esa pelota sobre Cata. Claudia Fernández tiene que rescatarla. ¡Ay, qué bien lo hizo! Una más que se dice en el pádel, Peter. Una más. Siempre una más. Qué importante ponerla en juego, aunque sea. Es cierto que le quedaba la bola bien a Patty, pero fíjate, cuando luchas, normalmente tienes premio. Como en la vida, Peter. Sin duda. A lo mejor no se presentan las oportunidades, pero hay que estar preparado para cuando eso sucede. Ahí está. Interviene Claudia sobre Cata. Terminaba entrando esa pelota que Cata no esperaba. Jugando en el paralelo de la hora, Claudia y Patty. Le llega la pelota en el cruzado a Cata. Mira, Claudia quiere pegarle, aprovecha Patty. Pero el bloqueo es buenísimo de Lorena Rufo. No te puedo creer lo que acaba de hacer Lorena Rufo. Se le quedó la pelota muerta, pide perdón, pero el globo que se acaba de sacar es de un auténtico escándalo. Fantasía, Rufo, con ese bloqueo. Increíble. Cata sobre Lorena Rufo. Toca la pelota Patty. Interviene Lorena. Le va a pegar Patty. Mira. ¡Qué fantasía! ¿Cómo está jugando? Aplicando el método una y otra vez. Patty Yaguno. Si es que no parece que pasen los años por ella, Peter. ¿No lo parece? Qué inteligente. ¿A qué nivel está Patty Yaguno? ¡Qué maravilla! Fíjate ahí cómo se desplazan las dos. Estaba cubriendo el centro. Claudia Fernández, Lorena Rufo en el fondo de pista, dice Patty, sí, pues te lo voy a dejar aquí. Suavecita, al fondo, al paralelo libre para firmar el 3-1. ¡Qué barbaridad! Muchos detalles de calidad nos está dejando Yaguno en tan solo 4 juegos de partido. Bueno, de estas anécdotas que pasan a lo largo de un torneo, se puede contar una que nos acaba de pasar y que nos acaba de ocurrir. Y es que una de las jugadoras, en este caso del equipo de San Diego Stringways, que es Marta Morgas, había dejado el móvil encima de nuestra mesa. No lo encontraba y ha empezado a llamar con el Apple Watch, Peter. Sí, que yo no sabía que se podía llamar con el Apple Watch a tu propio móvil. Bueno, para despistadas, para personas despistadas como yo, pues vienen no, muy bien. No, a mí me vendría de lujo también, lo que pasa es que no tengo el Apple Watch. Cosas del directo, por si habían escuchado de fondo ese sonido de un teléfono. Se queda la pelota en la faja de Patty Yaguno.
Esa pelota de Cata no pasa. Qué bien ahora Lorena Rufo, haciéndolo sensacional, dejándola suavemente. Déjame. Por el centro esa pelotita de Lorena Rufo, que bien lo hizo. Fantástica Rufo. Que vio que llegó uno también, me gustaba amagar, dijo, ¿por qué yo no? ¿Por qué no? La pelota de Patti a la espalda de Lorena Rufo es tremenda y lo que se acaba de sacar Lorena es de fantasía, de escándalo. Qué bien tapó esa pelota Claudia, hasta por dos veces. No, esta ya se le marchó. Si le llega a salir esa, Peter. Sí, pero fíjate qué importante es ese paso hacia adelante. Primero Cata Tenorio con la pierna izquierda aproximándose a la red para tratar de atacar con la volea de derecha. Y luego Patti Llaguno continuando la buena labor de su compañera. Muy importante siempre que puedas adelantarte, jugar más cerquita de la red para meter más presión sobre tu rival. Qué bien, a la media vuelta se quitó esa pelota Patti Llaguno. Lorena lanza la pelota al cielo de San Diego y entra. Ajústala más si quieres, Lorena. Un centímetro. Si acaso fue lo que dio de margen Lorena Rufo, que ahora la destroza y pone el 3-2 en el marcador. Madre mía, qué partidazo tenemos por delante. Madre mía, Peter, qué locura de partido. Hasta ahora. Seguimos de vuelta con todos ustedes viviendo la magia de este maravilloso deporte que nos traslada hasta la costa oeste de los Estados Unidos, hacia el estado de California, en este caso la ciudad de San Diego. Después de estar en Miami dos semanitas, estaremos una aquí a full viviendo la magia de este maravilloso deporte. Cata, y anda que tuvo dudas para sacarla por tres esa pelota. Muy bien, Cata Tenorio. Mostrando lo buena jugadora que es. Cierto que le está costando salir de la defensa ahora Rufo y Claudia Fernández. Va pasando el primer set. Han tenido una opción de ese contrabreak. De momento no han aprovechado y sigue esa ventaja en el marcador de 3-2. Y servicio para Llaguno Tenorio, para Arkansas Matrix. ¡Uy, qué detallito ahora! ¡Tremendo, Peter! Aplaude la gente porque no es para menos. Fantástica, fantástica, fantástica Patti Llaguno. Pero bueno, vamos a ver, ¿algún día se va a cansar de aplicar el método? Yo creo que no. No lo creo. Esa pelota se marcha después de tocar la cinta por parte de Cata Tenorio.
Le pega a Patty, queda la pelota muerta a merced de Claudia, que lo aprovecha cerquita de la red para contrarrestar y para hacer el punto. Quiso sorprender ahí Patty Llaguno, que se iba cayendo hacia atrás, buscó el remate rápido, pero Claudia Fernández ya estaba caminando hacia adelante, así que aprovechó muy bien esa pelota que le quedó franca para firmar el 40-30. Dos puntos consecutivos se van acercando en el marcador de nuevo Fernández Rufo. Al saque Cata Tenorio. Esa pelota se marcha de Claudia Fernández, que no la estamos terminando de ver cómoda, Peter, porque es una jugadora que no acostumbra a fallar demasiado, que tiene tiros muy seguros y que es verdad que hoy quizá calor, San Diego, condiciones de jet lag, le está costando. Sí, le está apretando muy bien la bola ahí Cata Tenorio con esta bandeja rápida, podríamos decir, que prácticamente no sabe si va a tocar la pared lateral, si va a tocar la reja. Está incomodando mucho porque se está atreviendo, está siendo muy valiente Cata Tenorio y desde la defensa no consiguen tampoco un globo profundo, una bola incómoda que les haga llevarles al fondo de pista, sino que están dominando incluso en la red Tenorio y Llaguno. Cata Tenorio encontrando otra vez el huequecito en la derecha de Claudia Fernández y haciendo el punto. Es otro ejemplo, ¿no?, de lo que estábamos comentando, que bien aprieta, varía direcciones con una intensidad adecuada. No es nada fácil porque se mueve mucho la pelota por arriba y sin embargo Tenorio es capaz de apretar con esa bandeja. Sí, señor. Cata Tenorio estrella esa pelota en la faja. Ya saben que esto está 2-4, 15 iguales. Lorena Rufo sobre Patty. Toca de nuevo Lorena. Qué bien lo hace Rufo para pegarle con todo y para traérsela de vuelta con un lacito. La jugadora extremeña. Es muy importante que Rufo y Fernández sean capaces de imponer su juego, porque si juegan algo más lento a un juego de mucho volumen, van a tener serias complicaciones de ganar este partido. Necesitan imponer su ritmo, necesitan ser valientes y acelerar la pelota, pero hacerlo en el momento justo, porque el momento que acumulen errores va a caer del lado de Matrix. Así que tienen que ser muy inteligentes, pero imponiendo su juego. Qué bien lo ha hecho Patty. Rescata esa pelota Claudia. Arriba al cielo San Diego, esa pelota que no sale. Deja que trempare Lorena Rufo. Y yo no sé si va a pasar esa pelota. Pues no, no pasa porque el viento también hace de las suyas y por eso se lamenta Lorena Rufo. Se le quedó la pelota muy atrás, muy difícil de sacar, trató de darle altura, pero finalmente el viento hizo que se quedase esa pelota y ahora son dos nuevas opciones de break para Llaguno Tenorio. Perfecta la volea de Lorena Muy Rufo, bien. Que bien ha entrado, como ha movido a Llaguno y consigue salvar la primera bola de break. ¡Punto de oro! El segundo del partido. Sí, señor. ¿Y el primero fue para? Fue para Patty Llaguno y Cata Tenorio. Atento siempre.
Lorena Rufo. Pues vamos a ver si este segundo punto de oro también lo consiguen las chicas de Arkansas o no. Pues en este caso no lo consiguen Lorena Rufo y Claudia Fernández, que salvan de esa manera las dos pelotas de break que tenían en contra. Se pone el partido apretadito, pero está 4-3, no vamos abajo. Qué bonita esa pelota de Patty y a uno. Sí, se viene a encontrar el paradero. Patty sigue haciendo de las suyas. Calidad, qué nivel está demostrando en este partido. Fíjate el globazo, cómo aprovecha el viento en contra para jugar un globo muy, muy alto. Y ahora Patty a la canta Tenorio. Qué maravilla, haciéndose cambio de dirección, dejando plantada a Lorena Rufo. Muy inteligente la buena de Cata para poner el 30-0. Pues siguen avanzando con paso firme Arkansas Matrix. Al saque Patty Yaguno. Un saque a la T de Patty. Qué bien esa pelotita. ¿Cómo interviene Lorena Rufo? Incrustando esa pelota en el metal y enviándole un efecto endiablado. Incomodando ahí a Cata Tenorio, jugando a la reja la buena de Claudia Fernández, y luego esa pelota que le quedó franca a Lorena Rufo y no dudó en definir con la valla, con el entramado metálico. Otro detalle más de Patty Yaguno. Qué barbaridad. Una vez más aplicando el método. Te digo yo, Javi, que vamos a tener que cambiar de Smash of the Day. Vamos a tener que pasarnos a los drop shot, a las dejadas. Pues yo te digo una cosa, lo pondría como jugada del partido. Bueno, tenemos la otra con retroceso incluso. Yo creo que podemos poner a Patty varios puntos en bucle. Nos llena de highlights la buena de Yaguno. Mira, otra más. ¿Quieres otra más? Pero está la rescata Lorena muy bien y ahora lo aprovecha Cata Tenorio. Yo, el Adidas Smash of the Day, pondría Adidas jugada del partido. Lo pondría de esa manera y así ya no tenemos dudas. La mejor jugada del partido sería la que metería. Porque es verdad que dices que no hay un remate claro. Se está complicando hoy los remates con el viento, sin duda. Claro. Lorena, qué bien lo hizo Rufo. Pero sin duda, sí, una candidata a ese Smash of the Day es sin duda Lorena Rufo. Okay.
Toca Lorena sobre Patti a la media vuelta, se lo quita de encima la jugadora murciana. Interviene ahora Cata. Deja que entre en pared Patti. Y lanza sobre Lorena Rufo, se marcha. Esa pelota de Lore. De nuevo Patti. Deja que bote Lorena Rufo. Y lanza sobre Cata Tenorio, hundiendo esa pelota en el suelo de San Diego. Muy bien, Rufo ahora jugando sobre la pared lateral. Tenemos aquí la gente que, nos mira, porque se ríe la gente cuando nos mira. Claro, los tenemos muy cerca a los espectadores y nos escuchan. Nos piden detalle. Bonito el saca la T de Claudia. Lore, toca Cata. Suave esa pelota de Patti. La pelota contra la reja, la desincrusta muy bien Lorena Rufo. Toca de nuevo Cata. Y se queda esa pelota en la faja. 30 iguales. Atención. Que ahora mismo, si hubiese un punto a favor de Arkansas, sería un punto de set. Así que vamos a ver. Ahora, conversando mucho, Claudia Fernández y Lorena Rufo tienen que preparar muy bien este punto. Y sin embargo, se queda en la red, pues, dos puntos de set ahora. Pues vamos a ver qué ocurre. Lo veníamos comentando, lo veníamos anunciando. Y ahora mismo se puede producir. Tratarán de evitarlo, por supuesto, las chicas de Houston. Pero no pueden porque se marcha. Ese globo de Claudia Fernández se marcha directamente al metacrilato. El set ya lo tienen las chicas de Arkansas. Cata Tenorio y Patti Llaguno. Enseguida más pádel en la Pro. Pádel. League. En nada, estamos de vuelta con la seguno set. Que no tenéis que cambiar nada, estáis manejando los tiempos, estáis manejando todo. Estáis manejando todo, los tiempos, el viento, todo, todo, todo. Bueno, pues ahí están las estadísticas de este primer set, de esta primera manga. Atentos nuestros compis desde la realización, comandados por el gran Dani Totani, para mostrarnos todo lo que ocurre. Y ahí está. ¿Qué te destaca, Peter? ¿Qué te llama la atención? Bueno, han conseguido abrir brecha. Vemos esos 8 puntos de diferencia. Es verdad que no es mucho, pero han sabido aprovechar muy bien las opciones también de break. No así Houston Bolts, muy repartido en general las estadísticas. Nos habla de la igualdad, pero también cómo Llaguno y Tenorio han sabido jugar mejor en los momentos importantes. Ese gran inicio por parte de Arkansas fue suficiente para consolidar el primer set. Segundo set, tratarán de darle la vuelta, por supuesto, Lorena Rufo y Claudia Fernández. Pero es verdad que ahora trataba de animar muchísimo Lorena Rufo a Claudia Fernández, porque no estamos viendo la mejor versión de la jovencísima jugadora madrileña, que, como es normal, tiene que adaptarse a mil condiciones. Compañera nueva, ciudad nueva, jet lag, el viento, el sol, son muchas cosas y hay que adaptarse, evidentemente. No es fácil. Sí, es complicado, es muy complicado, sobre todo cuando tienes enfrente a unas Patti Llaguno y Cata Tenorio, que están en un nivel altísimo, en especial Patti Llaguno creo que está sabiendo resolver muy bien momentos complicados con genialidades como esas dos tejadas, esa salida fuera de pista.
en general están eligiendo muy bien, tanto Tenorio como Yaguno, y lo están sufriendo Fernández y Rufo, que no se encuentran cómodas en el partido, que saben que no son ellas las que están dominando, sino que están un poco a la expectativa de lo que están haciendo sus rivales y juegan más en respuesta a esa propuesta de Yaguno y Tenorio en vez de ser ellas las que lleven la batuta del partido. La gente atenta siguiendo el partido desde las gradas. Ahí está Nico Agriteli con Marta Morga. Nico Agriteli, jugador de New York. Marta Morga de San Diego. Los chicos de San Diego, claro, están jugando en casa. Ayer nos encontrábamos a Jacobo Blanco y a Marta en el gimnasio. Y nos decían, nosotros jugando en casa, estamos aquí a 10 minutos. Ellos jet lag no tienen. No, desde luego que no. Porque claro, mucha gente no lo sabrá, pero aunque vengas de otra ciudad de Estados Unidos, puedes tener jet lag también. Sí, hay 3 horas de diferencia entre la costa este y la costa oeste. Si vienes de Miami, por ejemplo, 3 horas de diferencia. Y con España, como muchos vienen desde España, son 9 horas. Y desde Argentina son 4 horas. Así hablando un poco de las nacionalidades principales de los jugadores y las jugadoras. Sí, sí, muy bien. La pelota se va directamente al metal. Deja que bote. Patty. Toca Lorena Rufo a la media vuelta. Se marcha esa pelota directamente a la pared. La juega muy bien ahí Lorena Rufo abajo. La verdad es que Patilla 1, pues como tenía sus rivales en el fondo de pista, lo principal era que la pusieran en el otro lado sin importarle si le quedaba arriba, si le flotaba, porque no iban a entrar en la transición ya que estaban muy apartadas de la red. La pelota de Lore se marcha con esa volea cruzadita de revés. Buscaba sorprender ahí. ¡Qué bien! Patty Yaguno-Zielinski. ¡Qué maravilla! ¡Qué locura! ¡Qué detalle de calidad! Otra vez, de nuevo, Zielinski. Mira, mira cómo busca el ángulo y lo encuentra. Más que esconde el golpe hasta el último momento, por eso no lo lee Lorena Rufo y da ese paso en falso hacia el centro de la pista. Y ahora le pega con todo Patty. ¡Cuántas vidas tiene Patty! Yo no sé si es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta juventud de Patty Yaguno, pero que siga así. Sí, sin duda. Está a un nivel altísimo y lo sigue demostrando. Estamos de vuelta en este segundo juego del segundo set. Siguen Yaguno y Tenorio sumando puntos a su favor. Una situación complicada con ese 15-30. Le han conseguido dar la vuelta. Ya lideran en el marcador con ese 0-15. Oh, qué bien, qué mano ahora de Yaguno para sacar el globo perfecto sobre Lorena Rufo. Inteligente, qué valiente, Lorena Rufo subiendo, viendo que su rival estaba mirando al cielo, estaba mirando a la pelota y no la vio caminar. Les faltó ahí comunicación para
avisar de la presencia de Lorena Rufo, que supo jugar de manera excelente esta pelota sobre el cuerpo y firmar el 15 iguales. Qué valiente ahora Cata, qué bien ha leído la situación. Tenía a Lorena Rufo en el fondo de pista. Claudia Fernández a mitad. Aún así decidió atreverse con el remate rápido y con la reja consiguió firmar el 15-30. Pues problemas para Houston Bolts. Necesitan este juego porque si no se va asomando, se van acercando cada vez más a esa victoria. Ese primer punto, Arkansas Matrix. Totalmente. Cata Tenorio. Toca Lorena Rufo al medio. Y se marcha esa pelota de Cata Tenorio. Fantasía ahora de Lorena Rufo, qué complicada es esa pelota, bueno, y qué bien la ha jugado. Tremendo lo que hizo la extremeña. Tanto Claudia como Lorena Rufo, jovencísimas y con un futuro espectacular. Lorena. Esa pelota de Patti se marcha fuera de la pista. Qué bien lo hizo Patti buscando las cosquillas ahí de Claudia y las encontró. Punto de oro. Pues será el tercer punto de oro. De momento están repartidos 1-1. Uno para cada lado. Y al resto está la buena de Patti ya 1. Toca Lorena Rufo. Patti ya 1. Está decidiendo, se está negociando de esa manera. Claudia sobre Cata es importante y lo saben las cuatro. ¡Qué bien! Claudia Fernández aplaude la grada, aplauden sus compañeros en banquillo porque evitan el 2-0, Peter. Punto importantísimo, lo ha jugado de manera formidable. Bueno, las dos, tanto Rufo como Fernández. Y ahora Claudia Fernández que iba manejando, iba construyendo ese punto hasta que le queda una pelota franca y ha sabido elegir muy bien el momento donde ejecutar el remate y conseguir ese punto de oro a su favor. Lorena Rufo. Qué bien. Lo ha hecho ahora Lorena. El bote pronto se la quita de encima sobre Cata. La pelota al cielo de San Diego. Esa pelota que toca la esquinita casi. Claudia, la media vuelta. Al bote pronto, de nuevo Lorena lo evita. Nivel de pádel buenísimo. Se quedó esa pelota en la red. Qué inteligente está siendo Cata Tenorio con ese globo. Un globo rápido sobre el hombro izquierdo de Claudia Fernández, que obliga a Lorena Rufo a meterse, pero que no le da tiempo a atacar y cuando trata de jugar una pelota más rápida, acaba llevando la pelota hacia la red. Entonces ahí tiene que tener más cuidado, jugar una bola más templada o llegar antes de piernas para que la pelota le quede delante. 30 nada. Thank you.
Se marcha esa pelota de Claudia Fernández. Y eso significa el 40-15. Le pega Lore y Cata va a llegar, pero tocó cinta. No, pues no tocó. Así que el punto sigue vivo. Toca Claudia. La contrapared de Patty. Se marcha. Se la lleva el viento en esta ocasión. Sí. Está, bueno, normalmente está yendo en la dirección de Cata Tenori y Lorena Rufo. Está haciendo un viento más lateral, pero también en contra, ¿no?, de Yaguno y Tenorio. Bueno, pues ahora sí se produce el 2-1 a favor de Yaguno y de Tenorio con su saque. 2-1 está esta segunda manga. Pues ya de vuelta y el primer punto que cae del lado de Fernández Rufo tras esa volea a la red de la buena de Cata Tenorio. Iguales. Lorena sobre Patty. Esa pelota pasó llorando después de tocar la cinta, pero lo hizo. Le pega a Claudia con todo. La media vuelta a Cata Tenorio lo aprovecha para seguirla poniendo en juego y ahora encontró el cuerpo Lorena Rufo de Cata Tenorio. Ha cambiado de pala, Claudia. Todavía no ha encontrado esas buenas sensaciones Claudia Fernández, que no consigue hacerse con el control del partido. Vamos a ver si ese cambio le sienta bien. De momento ha arrancado. Mira, nada más cambiarla. Excelente el
remate para poner el 40-15. Sí, señor. Lorena por el medio. Toca la pelota a Claudia. Uy, qué bien. Pero qué bien lo ha hecho Patty. Interviene de nuevo Claudia. Sube la pelota. Claudia Fernández. Cortadita esa pelota como si fuera un segundo saque de tenis. Patty Llaguno. De nuevo también Lore hace lo propio. Cata al bote pronto. Como la ha rescatado Lorena Rufo. Y qué bien. Aplaude Lorena Rufo también la acción de Patty Llaguno porque ha sido una maravilla. Sí, muy inteligente de nuevo Patty. Colocando la pelota en el lugar indicado. Es qué complicado ese movimiento. Cómo sorprendió ahí a la buena de Claudia Fernández, que estaba a mitad de pista. Venía por aquí Nuria Rodríguez y nos hacía como un gesto, como diciendo, qué locura, Patty. Lorena le pega. Cata llega. También Patty. ¡Qué bien! Lorena Rufo interviniendo y haciendo un puntazo. Ha resuelto de manera formidable. Fíjate que una gran recuperación de remate por parte de Cata Tenorio, pero rápidamente supieron darle la vuelta a la situación de nuevo Fernández y Rufo para firmar el juego a su favor. Es cierto que esa pelota de Patty tuvo mucha salida. Eso las condenó porque le dio amplias opciones a Rufo. Queda la pelota muerta. ¿Va a llegar Lorena? Pues sí, sí, sí. Llega Lorena y ahora le da la pelota casi, casi, casi en la cara. Sí, tuvo que esquivarla ahí. Le sorprendió a la buena de Rufo. Aquí yo creo que pudo haber hecho algo más. No sé si le pudo molestar el viento, el sol. Quiso asegurar. Pero le quedaba la pelota franca para quizás definir o incluso buscar el remate por cuatro. Lore la rescata esa pelota. Del suelo casi. Pues se le marcha ahora a Patty. Al bote pronto se la quita de encima Patty y va a llegar Lorena. Está llegando absolutamente a todas. Lorena Rufo a esa también. Interviene Patty ahora para ponerla en el paralelo de Claudia Fernández. Toca con suavidad Cata Tenorio metiendo el ganchito para evitar que esa pelota pase. Lorena, el bloqueo sensacional. Cata Tenorio al cielo. La bajada de pared de Claudia. Y el punto se está negociando con paciencia, pero ahora se le marcha a Lorena. No se lo puede creer la extremeña. Sí, puede llegar a ser desesperante, ¿no? El viento, están tratando de jugar con más globo Claudia y Lorena Rufo. Sobre todo ahora que lo tienen en contra, que pueden tirarlo más profundo. Al final, la concentración tiene que ser exhaustiva en todo momento para no cometer errores. Totalmente. Es complicado. Siempre las condiciones outdoor. Y más cuando hay un poquito de viento. Lorena le pega, se le marcha. Al cristal de fondo. 40-15. Al final, como tiene el viento en contra, también la pelota es más normal que se te quede un poco retrasada. Por tanto, cuando impactas con el remate, tienes que corregir un poquito para golpear delante. Aquí vemos que le golpea un poquito tarde, nada, sí. Un medio segundo, bueno, menos de medio segundo, hace que la pelota finalmente se vaya al cristal. Y el punto es para las chicas que saben desde un rato. Patty Llaguno y Cata Tenorio, esto está 3-2. Pausite, estamos de vuelta, nos vamos abajo. No os frustréis, acordaros.
siempre de quién toma peor las decisiones, es que os da mucha al saque Claudia Fernández. Lorena Rufo deja que entre en pared. La contra de Patty. Toca Lorena. Interviene de nuevo Patty, enroscando esa pelotita por el medio. Sale Cata Tenorio jugando esa pelota. Toca de nuevo Cata. Lorena. Al cielo de San Diego. La pincha esa pelota. Y a Cata se le marcha. Bueno, poco a poco siguen sumando puntos Fernández y Rufo, que si bien no han logrado todavía ese break, siguen en el partido. Todavía con varios errores, todavía sin encontrar ese ritmo de partido, pero igualadas en el marcador. A la media vuelta, Patty sobre Lorena Rufo. Qué bien, ahora Claudia rescató esa pelota. Cata Tenorio con una habilidad extrema. Lorena Rufo. Toca Patty sobre Lorena. Interviene de nuevo Cata. Claudia Fernández. ¡Qué bien! No, se le ha marchado. Será muy buena la intención, porque Claudia Fernández iba hacia el centro de pista, pero es verdad que encontrar ese paralelo es muy complicado, especialmente con el poco hueco que había dejado Fernández. Estrella esa pelota, Lorena en la faja.
Claudia con toda la saca fuera de la pista. Por 4-3 iguales en el luminoso. Al bote pronto, cómo ha enroscado y cómo ha tirado esa pelota. En el paralelo, Pati Llaguno. Aprovechado muy bien una pelota que le quedó delante. Al final tienes que buscar más profundidad si no quieres que inicie el contragolpe, y Pati Llaguno la jugó de manera formidable. Cata Tenorio. Sobre Lorena. Madre mía, madre mía, madre mía, Cata. La que acaba de hacer. María Catalina Tenorio. No pasan los años tampoco por ella. No, la verdad es que es impresionante. Qué nivel, qué jugadora. Cuánto pádel tiene la buena de Cata. Esa pelota de Lorena Rufo a la faja. Ha llegado bien Lorena Rufo, pero se le marcha directamente al cristal de fondo. Esto está 4-3, el punto. Y el juego es para Pati Llaguno y para Cata Tenorio. Nos vamos abajo. Seguimos de vuelta en la Propa de Lee, seguimos de vuelta en este Barnes Tennis Center en la costa oeste de los Estados Unidos, donde en San Diego se están dando cita los mejores jugadores de este deporte. Y de momento, en este partido que tenemos por delante, segundo set, apretado porque nadie quiere ceder absolutamente ni un centímetro. Lorena Rufo. Toca Pati. Claudia sobre Cata.
cerquita de la red, jugando las cuatro. Y esa pelota se queda a placer para Claudia. Qué bien lo ha hecho Claudia Fernández. Muy bien, ahora Claudia Fernández acelerando la pelota, siendo muy inteligente, esperando a ver la defensa de Patty y alguno y después acelerando sobre el lado de Cata Tenorio. Esa pelota no la puede enganchar bien Lorena Rufo. Y se lamenta consigo misma. Lorena con todo. Esta ya no... No falla. Hay poquitas. Sí, quedó a placer a Lorena Rufo, que no dudó a la hora de ejecutar el remate y poner el 40-15. Lorena Rufo levanta la pelota sobre Patty Llaguno. Toca la pelota Lorena. Interviene de nuevo Cata y hace el punto. Levanta el puño y aplaude su compañera. Muy bien, ahora la acción de Cata. Otro globo que se queda corto, que no logran llevar al fondo de la pista la buena de Cata Tenorio. Y eso conlleva otro punto en su favor. Se le escapa esa pelota a Claudia Fernández. Pues ojito, que tenemos punto de oro. Punto de oro. Cuarto del partido. Pero bueno, Peter. Y ojito, porque esto podría ser prácticamente la sentencia en favor de Matrix. Llevan ese set a su favor, 6-3. Ahora tendrían la opción de ponerse 5-3 en el segundo. Pues vamos a ver. Patty Llaguno. Le queda Lorena Rufo por el medio. Cata Tenorio levanta el globo rápido sobre Claudia, pero está atenta para contrarrestarlo. Interviene de nuevo Cata. Cruzadas ahora, vuelve a su posición original. Tanto Patty como Cata. Le va a quedar a Lorena Rufo complicadísima esa pelota. El viento hizo de las suyas. Claudia la estrella en la faja, no se lo puede creer. Pero supone un nuevo break. Y es a favor de las chicas de Arkansas. Pues lo aprovecharon esta vez, sí, no fue a la primera, sino a la segunda, el segundo punto de oro de este segundo set. Cae del lado de Arkansas, que está tan solo un juego de llevarse el primer punto en este enfrentamiento. Pues vamos a ver. Si consiguen cerrar ahora con su saque. Cata Tenorio y Patty Llaguno sería el primer punto para Arkansas, pero no han dicho su última palabra las chicas de Houston Bolt. De momento, gran reacción. Necesitan esto, necesitan hacerse con el control, necesitan valentía, necesitan sobre todo el control de la red y llevar al fondo a Patty Llaguno y Cata Tenorio. Media vuelta. Uy, lo que ha hecho. Defensa de Patty Llaguno. Lo que ha hecho Patricia Llaguno Zielinski. Qué maravilla, ¿eh? No era nada fácil. No. Cómo la ha puesto. De hecho, sorprendió a la buena de Claudia Fernández. Lorena Rufo
Toca Cata, cerquita de la red. Qué globo se ha sacado Lorena Rufo. Va a acabar y le pega con todo a esa pelota Lorena. Pues hace el punto la jugadora extremeña. Muy bien, Rufo. Sobre todo ese globo que se le queda muerto a Cata Tenorio. No puede hacer otra que la contrapared y la estaba esperando. Patty Yaguno. Se marcha esa pelota de Patty. Bueno, pues atención porque pueden recortar distancias. Ahora mismo tres pelotas, Peter, de break que tienen las chicas de Houston Ball, ¿eh? Sí, están, bueno, apurando sus opciones, ¿no? Ya me sorprendía a mí que no hubieran tenido ninguna opción en este segundo set porque tienen un gran nivel. Nunca es tarde, ¿no? Hasta que no acaba el último punto siempre se puede remontar. Pero bueno, para eso tienen que confirmar alguno de estos breaks. No es tarde si la dicha buena que venía en mi pueblo. Claudia levanta la pelota, Patty Yaguno sobre Lorena Rufo a la media vuelta. Cata Tenorio busca contra la reja esa pelota. Va a salir por tres. Va a llegar Claudia. Pues a punto ha estado de hacerlo. No logra, pero muy buena acción. Sí. Salvando la primera. Patty. Lorena Rufo al cielo de San Diego. Interviene de nuevo Patty. Toca Yaguno sobre Lorena Rufo. Cata Tenorio, qué bueno el bloqueo. Patty tira la contra. Se la va a jugar y qué bien. Lorena Rufo. Suavemente. Déjame. Para hacer el punto y para hacer el 5-4 en el marcador, para recortar distancias y para hacer el break. A la vuelta, el desenlace de esta segunda manga. Bueno, pues vamos a ver si ahora, con el resto, se llevan el partido o no, Peter. No tuvieron la opción de cerrarlo con el servicio. Fíjate que no habían perdido ninguno en todo el partido. Ha sido en ese último juego donde han logrado dar respuesta a Fernández y Rufo. Sin embargo, la tendencia sigue siendo favorable a Arkansas Matrix, a Patty Yaguno y Cata Tenorio. Thank you.
Lorena Rufo. Toca la pelota Cata. Se marcha esa pelota de Cata. Qué pelota ha colocado Lorena Rufo. Y también ahora Patty. Toca Cata sobre Lorena. Con todo, intentaba tapar esa pelota Cata, pero no consigue. Muy bien, desplazándolas a ambas jugadoras al centro y luego encontrando el remate Lorena Rufo. Hola. Lorena Rufo sobre Cata. Tira la contrapared lateral. Patty Llaguno. Uf, lo bazo. Sí. Lorena Rufo al cielo de San Diego. Pincha la pelota Cata. Interviene Claudia sobre Cata. Al bote pronto se lo quita encima Lorena. Ya no puede y lo celebra Cata, ¿eh? ¿Y de qué manera? ¿Por qué, Peter? No es para menos porque es punto de partido. Sí, señor. Punto de partido para Cata Tenorio y para Patty Llaguno Zielinski. No lo cerraron con su saque. Vamos a ver si lo cierran al resto. Tratarán de evitarlo Lorena Rufo y Claudia Fernández. Punto de partido. Patty, Claudia, Lorena sobre Cata Tenorio. De nuevo Lorena, esa pelota se estrella en la faja de Lorena Rufo. El partido es para Cata Tenorio y para Patty Llaguno Zielinski. Se hacen con la victoria las chicas de Arkansas. Enhorabuena para ellas. Con ese 6-3, 6-4 se hacen con el partido. No consiguieron cerrar el encuentro, el choque con su saque, pero sí lo han hecho en el resto y se han llevado un partido muy disputado, Peter. Un partido complicado de jugar por todo, pero finalmente se han hecho con él. Sí, qué maravilla el juego desplegado por parte de Patty Llaguno y Cata Tenorio, que se han hecho con el control del partido, que han llevado el juego a su terreno. Al final han hecho valer esa experiencia de la que hablábamos. Han conseguido desactivar en todo momento a Lorena Rufo y Claudia Fernández, que aunque parecía que podía haber una respuesta al final de este segundo set, finalmente lo cerraron con el resto. 6-3, 6-4 y primer punto para Arkansas. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver, Peter, lo que más te gusta. El Adidas es más of the day. Vamos a ver de quién es, a quién se lo han dado nuestros compañeros el Smash of the Day. Pues este por 3 de Cata Tenorio. De esa manera lo sacaba fuera de la pista. Y me parece que ya está con protagonista. Ya está con invitados nuestro compañero Juan Arango. Está con las ganadoras de este partido, con Cata Tenorio y con Patty Llaguno. ¡Adelante! And yes, a big, big win for Arkansas to start things off in this match. Huge for them. These two ladies
got them on the right foot. Un placer estar con ustedes. Felicitaciones más que nada. Un partido muy reñido, muy complicado. Cuénteme un poco la sensación que pasa, que tiene en la cabeza ahora. Bueno, muchas gracias. Un placer que me haga la entrevista, quiere decir que ganamos. La verdad que eso, un partido muy reñido. Teníamos que jugar con nuestras armas y a eso le jugamos. Con nuestras armas y funcionó. Exacto. Fue mucho más, uno ve el marcador y uno dice, ah, bueno, sí, fácil, ganaron en sets corridos, pero fue muy difícil, unos rivales muy, muy complicados los rivales. Sabíamos que teníamos que estar muy finas todos los puntos, todos los juegos, porque nos iban a dar pocas oportunidades y nada, y la verdad que disfruto muchísimo compitiendo con Cata y nada, y la verdad que creo que ya de este primer match ya nos llevamos un muy buen recuerdo. Qué felicitaciones. Y bueno, que le vaya muy bien el resto del torneo, chicas. Muchas gracias. So don't go away. We still have lots more to go here in the Pro Paddle League. Don't go away. Another point's going to be played in just a little bit.